Y la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos al presidente de la Cámara de Representantes, el ingeniero Rovira, por siempre pensar en la escuela de robótica y en la educación disruptiva de la provincia. Y bueno, y estos nuevos espacios para trayectos de la escuela está bajo la dirección de la ingeniera Solán Yelke. Así que sí, muy, muy contentos por esta nueva etapa, este nuevo edificio. Con el objetivo de seguir apostando por la tecnología, la educación. Contanos qué trabajos se hicieron aquí. Bueno, en esta nueva etapa contamos con 4 aulas nuevas, ¿sí? Que nos va a sumar a la matrícula actual que tenemos, nos va a sumar aproximadamente entre 1.500 y 2.000 estudiantes nuevos. Ya tenemos 4.700 estudiantes que están cursando de manera virtual, que bueno, con este nuevo edificio vamos a poderle darle un abrir un poquito más la jugada a los estudiantes que teníamos en lista de espera. Mucho tiempo ya pasó de aquel fecha de inauguración hace años atrás. Creció un montón la escuela de robótica. Sí, la verdad que, bueno, yo soy una de las personas que estuvo desde el comienzo en la escuela y ir viendo cómo empezamos con 4 o 5 aulas, después se inauguró el edificio de atrás y bueno, y ahora con este edificio de nuevo, que la verdad que es totalmente disruptivo, sí, la fachada es muy linda, está, bueno, pensando precisamente en los estudiantes y en su forma de trabajo totalmente disruptivo. ¿Cuál es el trabajo que están teniendo con los chicos en esta época de pandemia? Bueno, el trabajo, la verdad que cuando empezó la pandemia, a la semana ya teníamos el aula virtual funcionando para no perder las clases y gracias a eso pudimos inscribir a todos los estudiantes que teníamos en lista de espera, por eso llegamos a esa cantidad de estudiantes. Y bueno, se sigue trabajando de manera virtual, tienen clases una vez por semana y bueno, y ahora también en esta segunda etapa realizando proyectos, ¿sí? ¿Están enterados los alumnos de las obras? Y hoy se están enterando por las redes, nosotros siempre publicamos todo en las redes sociales, estamos también contentos porque viene una nueva etapa en la escuela de construcción, que es se va a hacer un techo en el patio, un techo traslúcido, que nos va a permitir recuperar un espacio más que nos sirva a nosotros porque, bueno, acá hacemos muchas competencias, los chicos utilizan mucho el patio, y bueno, y por ahí, como días como hoy, que está lloviendo, o días de mucho sol, por ahí se nos complicaba un poquito, donde si teníamos algún evento, teníamos que poner alguna carpa, una carpa grande que cubra todo el patio. Así que con este nuevo techo que empezó hoy, una nueva etapa, vamos a estar recuperando el espacio del patio para estas actividades. Lorenzo, por otro lado, ¿se están ajustando los detalles para la competencia internacional que se realizará a fines de septiembre? Sí, la verdad que sí. Bueno, aprovecho a todos para invitarles a los que nos inscribieron. Hasta el 13 de septiembre están abiertas las inscripciones de Brainstorm. La Batalla del Conocimiento es una competencia virtual donde tiene 3 categorías de fútbol, innovación y simulación a partir de los 8 años en adelante. Bueno, y a realizarse el 28, 29 y 30. Aparte de la competencia en sí, los chicos van a contar, los que se inscriban, van a contar con un webinar de especialistas, no solamente de acá de Argentina, sino tuvimos la posibilidad de conocer, participando también en competencias internacionales como el Robotic People, personas de otros países muy capacitadas que van a estar dando charlas y consejos y webinars a los participantes. ¿Qué países van a participar en esta competencia? Bueno, ya tenemos gente, está abierto para todos, es internacional, está abierto para todos. Tenemos gente, bueno, de Argentina, Uruguay, de Colombia y México ya inscriptas, así que bueno, esperando que se siga abriendo el. ¿Se ilusionan en algún momento con las competencias que pasaron organizar algún mundial de robótica acá en la provincia de Misiones? Sí, siempre está, todo está abierto, nosotros siempre tenemos todas las ideas de organizar. Este año íbamos a organizar, teníamos muchas ganas de organizar una competencia ya presencial, bueno, a las circunstancias le hicimos igual, virtual, y bueno, y siempre nosotros como el año pasado empezamos a competir ya a nivel nacional, tuvimos contacto con la Liga Argentina de Robótica. Bueno, y la idea es esa, de poder hacer una competencia ya internacional
presencial el año que viene, esperemos que podamos realizarlo. Por otro lado, ¿cómo están las inscripciones para el ciclo electivo 2021 del año que viene? Bien, las inscripciones las íbamos a abrir en diciembre, como todos los años, siempre generalmente las abrimos, pero este año tuvimos mucha demanda, muchas preguntas de cuándo empezaban las inscripciones nuevas, entonces decidimos a partir de hoy abrir las inscripciones, así que pueden ingresar a la página de la Escuela de Robótica Misiones.com, donde ya está abierta el link de preinscripciones. ¿A partir de qué edad? A partir de los 5 años en adelante.